Vamos a seguir con un actor que no precisamente se fue a bucear, pero que sí pudo sumergirse en nuestras aguas y hacer un poco de pesca. Él es David Hasselhoff y estuvo en Costa Rica, vino para acá y nosotros nos vamos a ir de tour con él. Vamos a ver a dónde fue. Mejor conocido como Mitch en Guardianes de la Bahía o Mike en El Auto Fantástico, David Hasselhoff es una de las 10 figuras más conocidas de la televisión del mundo. Nació el 17 de julio de 1952 en Baltimore, Estados Unidos, y desde niño mostró un gran talento artístico que más adelante lo convertiría en actor, productor, director y cantante. Recientemente, David estuvo en Costa Rica, pues aprovechó sus vacaciones para conocer el bosque lluvioso y hacer un poco de turismo ecológico. Y en el helicóptero de Telenoticias empezó el tour. Hola, me llamo David, es nuevo presentador de Noticias de Canal 7. Bienvenido, stay tuned. Los guías eran el productor de televisión José Cortés y su esposa Pilar Baeza, y la señora Gloriana Riva, esposa de nuestro jefe René Picado. Ellos fueron los encargados de mostrar las bellezas de nuestro país a David y a su esposa Pamela Bach, con quien contrajo matrimonio en 1989. También los acompañaban las dos niñas de este matrimonio. El primer destino fue el zoológico Las Pumas en La Pacífica, en Cañas, Guanacaste, donde David pudo literalmente entrar en la jaula del puma. When can you get this close to an animal? It is unbelievable here. We came here for solamente media hora. We've been here for 4 horas. Después de Guanacaste, la siguiente parada fue San Carlos, pues David se había propuesto conocer el volcán Arenal. Tuvo muchísima suerte, pues el majestuoso cerro estuvo siempre despejado. The most incredible thing is the energy that you feel from the mountain. Pero uno de los lugares favoritos fue el balneario Tabacón Resort, donde todos pudieron relajarse y disfrutar de las deliciosas aguas termales. Increíble. I mean, you can spend at least 3 days there. The water is hypnotizes you, and the mud bath. You must take a mud bath. You feel like a giant burrito. But it's very good. Y aparte del volcán, vieron muchas especies de pájaros, pero ningún mono. I've not seen one monkey. ¿A dónde es las manos? There's no monkeys in Costa Rica. No monkeys. I have two children. My children, mi hijas, is me monkeys. No monkeys aquí. Lo que sí encontraron es un Elvis Presley con muchas ganas de cantar. David se apuntó también, pues como dice la canción, era ahora o nunca. It's now or never. Pasaron un tiempo inolvidable. Pero llegó la hora de partir. Y antes de despedirse, David aprovechó para firmar algunos autógrafos y tomar fotografías con sus fans. Por cierto, que vean lo alto que es nuestro protagonista, pues mide 2 metros exactos. Y el siguiente tramo fue en avión, pues la próxima parada era Puerto Jiménez en Golfo Dulce, donde realizarían pesca deportiva. El yate fue proporcionado por Crocodile Bay, y vean cómo siguió la aventura. No pudo faltar la foto de rigor, y como en toda pesca deportiva, el pez vela fue liberado. Pero David no pudo resistir la tentación de acompañarlo un rato en el agua. Y por supuesto, durante el viaje también tuvo presente su papel de salvavidas en la serie de mayor audiencia en el mundo. Por ahí se escuchó una voz de auxilio. Help! I have to go.